Buenas tardes. A nombre del Colegio Nacional, a nombre propio, les quiero dar la bienvenida a este evento, a esta mesa redonda, en donde básicamente lo que pretendemos hacer es tener un diálogo entre dos investigadores muy distinguidos que han estudiado el problema del transporte horizontal de genes desde ópticas distintas. El doctor Ponce de León, que es uno de los mejores médicos, de los médicos más notables que tenemos en el país y diría yo con justa razón en Latinoamérica, que tiene una experiencia clínica muy directa sobre el problema de la resistencia a los antibióticos. Y el doctor Gogarten, de la Universidad de Connecticut, que es una de las grandes autoridades en la reconstrucción de filogenias basadas en la comparación de moléculas, en la reconstrucción de árboles evolutivos basados en filogenias, y que ha sido no solamente el primero que le pudo poner una raíz a un árbol universal basado en secuencias de las subunidades hidrofílicas de las ATPasas, sino que además luego se preocupó mucho por ver cómo afecta a nuestras reconstrucciones del pasado evolutivo el problema del transporte horizontal de los genes. Es decir, el objetivo básico de esta sesión, de esta reunión, es tener una charla en donde podamos tener algo que cada vez es más indispensable, la conjunción entre las ideas centrales de la biología evolutiva contemporánea y las ciencias médicas, que es un diálogo que creo que todos estamos conscientes que es absolutamente indispensable promover. La charla, todos sabemos, todos los que están aquí el día de hoy, todos los que vienen al centro de la ciudad, saben qué problema tan pavoroso es el ambulantaje. Caminar por las banquetas de la ciudad es un problema con los vendedores ambulantes, detenerse en un semáforo es un problema con los músicos y los acróbatas ambulantes, pero ese problema del ambulantaje también se refleja a nivel molecular con lo que llamamos los genes ambulantes, es decir, los genes que circulan de entre poblaciones o entre especies y que causan una serie de problemas médicos que tienen consecuencias evolutivas a corto, mediano y largo plazo absolutamente extraordinarias, que es básicamente lo que vamos a tratar de discutir el día de hoy. Primero voy a hacer una introducción breve para tener un lenguaje más o menos unificado que probablemente no todos los que están aquí necesitan, pero que siempre es útil para tener una perspectiva similar de lo que significa en términos evolutivos el problema de el transporte horizontal de genes. Luego le voy a ceder la palabra con muchísimo gusto al doctor Samuel Ponce de León, que nos va a hablar de los aspectos clínicos precisamente del transporte horizontal y cómo se ha convertido en un problema de salud pública absolutamente dramático. Y finalmente el doctor Gogarten va a discutirlo desde una óptica evolutiva. Les quisiera recordar que si necesitan traducción, tenemos un servicio de traducción disponible allá afuera, pueden recoger con una identificación los audífonos y después de estas tres intervenciones, bueno, vamos a abrir la sesión para discusiones que vengan y preguntas que vengan de parte de ustedes mismos. Entonces, con su permiso, yo paso allá. Bien, como les decía, bueno, los que estamos aquí hemos trabajado en distintos aspectos o de transporte horizontal de genes o de la parte clínica, etcétera. Específicamente vamos a concentrar el problema del transporte horizontal en términos del papel que juega en la resistencia a antibióticos, pero permítanme dar una introducción brevísima para colocar la discusión en su contexto evolutivo, y es el hecho de que con muy pocas excepciones, hasta los años 60 del siglo pasado, en términos generales, las bacterias en especial fueron ignoradas por los evolucionistas. Hubo excepciones notables, como el caso de Oparin, por ejemplo, que propone no solamente una teoría de origen de la vida, suponiendo que las bacterias son los primeros seres vivos, sino que también, si uno lee su obra, construye una filogenia
basada en los metabolismos. Pero las razones por las cuales, en general, la comunidad biológica no tomaba en cuenta a las bacterias en términos evolutivos era porque los microorganismos eran vistos como gérmenes patógenos y no como ancestros de los organismos contemporáneos. Crecimos todos bien con la herencia de Pasteur, de Koch, de que hay que lavarse las manos después de ir al baño y antes de comer, de que hay que cepillarse los dientes, pero esto evidentemente presentaba una imagen extraordinariamente sesgada de la historia evolutiva de los procariontes y en particular del grupo de las bacterias. En segundo lugar, y este es un problema para todos los que se hayan asomado a un microscopio, cuando me asomo a ver imágenes de bacterias, en general no encuentro los rasgos morfológicos que son tan visibles, por ejemplo, en un Archaeopteryx, donde veo rasgos de reptil y rasgos de ave. Bueno, las aves son reptiles en realidad modificados. En el registro fósil puedo identificar la quijada de un dinosaurio o el pie de un neandertal, pero con una bacteria no es tan fácil saber si estoy viendo una forma que corresponde a un organismo anaerobio y fermentativo o a una bacteria que tiene fotosistema 1 y está usando el ácido sulfídrico, para poner un ejemplo concreto, como donador de electrones. Esta ausencia de rasgos morfológicos muy visibles en el caso del registro fósil, que además tiene el problema de la deformación geológica que sufren los sedimentos, hizo que hubiera un registro fósil extraordinariamente limitado para el caso de las bacterias en especial, que dificultan las dataciones de su evolución, a menos de que tenga organismos como las espiroquetas, que difícilmente se van a preservar bien en los sedimentos. No voy a poder saber exactamente cuándo aparecen las espiroquetas a lo largo de la historia geológica del planeta, y desde luego dificulta el cálculo de las tasas de evolución o tasas de cambio, como lo he llamado aquí en términos muy generales. Ese es un problema que ha sido discutido por diferentes autores, pero la situación cambia hacia finales de los años 60 muy claramente por el surgimiento y expansión del fenómeno de resistencia a antibióticos. Si uno se mete a revisar en la literatura científica, los dos primeros reportes sobre resistencia a antibióticos en un medio hospitalario, con una discusión brevísima, brevísima sobre las posibles secuencias evolutivas, fueron publicados por dos grupos japoneses, y desafortunadamente el japonés es una lengua que la mayor parte de los científicos occidentales no hablamos. De manera que, aunque ya estaba esta labor precursora, pasó prácticamente desapercibida. Pero fueron los médicos los primeros que se percataron de que efectivamente el transporte horizontal era un problema real y que señalaron con una enorme prontitud la necesidad de abordarlo. Luego, en los años 60 también, se da el desarrollo de la evolución molecular por Zucker, Candle y Pauling, y permítanme recordarles que hay una contribución esencial de Linus Pauling cuando él dice que no todas las enfermedades son causadas por patógenos. Es decir, todos vivimos bajo la sombra intelectual de Louis Pasteur, que es absolutamente deslumbrante, pero Zucker Candle señaló que podría haber algunas enfermedades que eran resultado de problemas genéticos que se manifestaran en la expresión de genes que tuvieran alguna mutación que resultara en situaciones patógenas. Introduce el concepto de evolución de enfermedad molecular, y a partir del concepto de enfermedad molecular se crea un ambiente intelectual que tal que cuando llega Emil Zucker Candle, un científico absolutamente extraordinario que falleció apenas hace un par de años, se dan cuenta que pueden comparar las secuencias de proteínas y de ácidos nucleicos para derivar de allí información evolutiva. Esto va a coincidir con métodos de secuenciación cada vez más baratos, cada vez más eficientes, y con el desarrollo de las bases de datos. Todos ustedes o una buena parte de ustedes se han asomado en algún momento a PubMed, saben que pueden bajar secuencias de ácidos nucleicos o de proteínas gratis. Esto es gracias a la labor pionera de Margaret Dayhoff, una astrónoma que decidió pasar de los modelos de atmósferas de Júpiter y de Venus a mejor aplicar todo lo que sabía de matemáticas al desarrollo de bases de datos. Y algo que a menudo no tomamos en cuenta es que fue gracias
al desarrollo independiente de la biología molecular y de la computación. Tenemos computadoras cada vez más baratas, más rápidas, más pequeñas. Se pudo desarrollar de una forma absolutamente extraordinaria lo que ahora conocemos como evolución molecular. Y ahora sí, ya no me preocupa tanto el que yo no pueda distinguir entre una bacteria como, yo que sé, Cloroflexus y Escherichia coli, si puedo comparar las secuencias y saber exactamente de qué estoy hablando. Esto realmente genera, define muy claramente el desarrollo de la evolución molecular. Ahora, esto coincide, como les decía yo, con el desarrollo, con la conciencia de que el transporte horizontal es un problema muy intenso. Sabemos que la primer especie bacteriana resistente a la penicilina fue Staphylococcus aureus. Algo que a menudo se olvida la gente es de que cuando le dan el premio Nobel a Fleming, Fleming hace notar inmediatamente el riesgo de la resistencia a antibióticos y que al año siguiente el gobierno inglés, con una visión absolutamente extraordinaria, produce lo que se llama The Penicillin Act, la decisión, el decreto de la penicilina, donde empieza a regular la venta de antibióticos. Para el año 2010, los datos son de FAIL, para el año 2010, la resistencia a la penicilina está presente en cerca del 80% de todas las cepas conocidas de Staphylococcus aureus, y no me extrañaría que el doctor Ponce de León modificara esta figura en un sentido positivo para las bacterias, negativo para nosotros. Pero el punto básico de esta gráfica es que, si ustedes se dan cuenta, a medida que crecen los casos de resistencia a la penicilina para el caso de Staphylococcus en los hospitales, también se empieza a salir de las fronteras, de las paredes de los hospitales, y en la comunidad en general empezamos a observar cómo se estabiliza la situación. Es decir, la resistencia a antibióticos en un medio hospitalario no se queda restringida al quirófano o a los pisos donde se están recuperando los pacientes, sino que rápidamente se expande hacia afuera de la comunidad. Y esto es cierto para una gama enorme de microorganismos que se va a detallar aquí más adelante. La pregunta natural que uno se hace es, bueno, ¿y cómo se transportan estos genes? ¿Cómo adquiero, si yo soy una bacteria de la cepa A o de la especie X, cómo adquiero un gen o un grupo de genes de la cepa B o de la especie Y? Y la verdad es que conocemos una enorme cantidad de mecanismos, para el caso específico de los procariontes, donde pueden ver ustedes cómo, por ejemplo, con el fenómeno de la conjugación, que algunos han llamado parasexualidad bacteriana, Lynn Margulis decía que es sexo bacteriano y punto, habría que llamarlo ya como tal, se puede pasar información genética de una especie donante o de un individuo donante a un individuo receptor. Podemos tener fenómenos de transfección cuando una bacteria se rompe un procarionte y libera su DNA al ambiente. El ambiente tiene probabilidades de destruir ese DNA, pero también hay mecanismos físico-químicos muy eficientes que permiten que parte de este DNA sobreviva, por ejemplo, en los sedimentos, que son ricos en poblaciones microbianas. Podemos tener el fenómeno de transformación, de transducción. Una bacteria infectada por virus puede ser lisada y, en un momento dado, los virus que se han ensamblado en el interior de ese organismo se liberan al ambiente, pueden llevar consigo no solo su genoma normal, sino también acarrear una especie de aventón, diríamos los mexicanos, llevarse de aventón una serie de genes que luego pueden estar infectando otras bacterias. Esto, para los legos, lo puede uno ver de una manera muy clara con un ejemplo que me gusta mucho citar cuando uno habla del transporte horizontal de los genes. Miren, hace unos años estaba yo en Beijing, habíamos asistido, Peter Gogarten estaba en esa reunión, habíamos asistido a un congreso de la Sociedad Internacional para el Estudio de Origen de la Vida, y muy cerca de uno de los sitios más espléndidos de todo el mundo, que es la Ciudad Prohibida, lamentablemente hay un Pizza Hut. Y como hay esta obsesión ahora entre muchos sectores por enterarse de lo que se está vendiendo en Estados Unidos y usar el inglés, había un anuncio en inglés
que fue como lo entendí, porque no puedo entender el chino, desde luego, donde el anuncio para atraer sobre todo a los jóvenes chinos era "Want a pizza with lots of tomato sauce?" Y bueno, puse que es un restaurante porque no estoy tan seguro que el Pizza Hut sea un restaurante, pero en fin. Pero se dan ustedes cuenta que muchos habitantes de Beijing pueden entender lo que esta frase significa. Tengo una frase que ha sido transportada horizontalmente del inglés estadounidense al chino, de igual manera que la palabra pizza, por ejemplo, la hemos incorporado al español o se ha incorporado al sueco, de igual manera que en Estados Unidos, por ejemplo, hay unas tiendas, bueno, negocios, no me atrevo a llamar los restaurantes, que se llaman Taco Bell, en donde la palabra taco ya es parte del inglés cotidiano que se habla. Entonces, aquí tengo un ejemplo clarísimo de transporte horizontal de toda una frase. Pero si yo analizo esta frase con un poco de detalle, se dan ustedes cuenta que pizza, que en realidad es una palabra del napolitano, no del italiano general, del toscano, sino es una palabra del napolitano, tomato es una palabra que viene del náhuatl y sauce es una palabra que viene del francés. Es decir, el conjunto de términos que se pasó al chino y que tiene un valor funcional perfectamente claro, lo pueden entender, se incorpora al lenguaje chino, a su vez es producto del transporte horizontal en una especie de mezcla de términos que vienen de distintas lenguas. ¿Cuáles son las implicaciones o cuáles son las consecuencias evolutivas que esto puede tener, no para comerse una pizza, sino por ejemplo para ver la evolución de las bacterias? Bueno, ese es un dibujo que Dobzhansky publicó en 1950 en un artículo del Scientific American y es absolutamente excepcional porque en general los padres del neodarwinismo desdeñaron enormemente las bacterias, como ya les mencioné. Pero lo que quiso hacer aquí Dobzhansky fue representar qué pasaría con una Escherichia coli que se divide por bipartición. Voy a tener una serie de bacterias que van a estar creciendo, toda Escherichia coli, todo después Escherichia coli, toda la población se está desarrollando exponencialmente. Y en ese artículo Dobzhansky dice, bueno, pueden aparecerme por casualidad una bacteria mutante que esté codificando para una hidrolasa, una molécula que usando una reacción con agua me destruya un antibiótico. Pero como no tiene ningún valor adaptativo en el medio en el que está creciendo esa población de Escherichia coli, este gen probablemente se va a perder, se va a diluir en el sentido poblacional sin mayores consecuencias. Sin embargo, dice Dobzhansky, ¿qué pasa si agrego un antibiótico? Ahora lo que voy a tener es una presión de selección sobre la población de Escherichia coli y aquellas que por casualidad, y quiero subrayar aquí ese término, por casualidad, tenían ya, poseían una molécula que destruye el antibiótico, ahora se van a seleccionar y van a dominar, se convierte en la subpoblación dominante en la población original. Aquí el letrero que anuncia esta diapositiva no viene de Dobzhansky, es mío, es una provocación intelectual clara, pero probablemente representa lo que es el aspecto más radical del darwinismo. La selección natural no tiene metas ni objetivos, solo resultados. Y aquí el resultado va a ser la selección natural que favorece a aquellas bacterias que, por azar, ese componente aleatorio en toda población biológica, va a ser resistente a el antibiótico. Hasta aquí es el dibujo de Dobzhansky, pero luego a mí se me ocurrió modificarlo. ¿Qué pasa si ahora tenemos, por ejemplo, un virus como los que acabamos de ver, que infecta estas bacterias que son resistentes al antibiótico y acarrea el gen, por casualidad, el gen que confiere esta resistencia al antibiótico a un miembro de la población de Escherichia coli que no era resistente? Bueno, la bacteria adquiere lateralmente, horizontalmente, esta capacidad de resistencia al antibiótico y el resultado va a ser que ahora voy a ver otra cepa que aparece también resistente y estoy viendo un caso en donde la selección natural sigue siendo sin metas, sigue siendo sin objetivos, pero al haber adquirido el rasgo que tiene un valor adaptativo, se empieza a expandir una población con estas nuevas características. Esto es exactamente lo que le da un valor evolutivo desde el punto de vista darwinista y desde el punto de vista médico, hospitalario, infectológico, que representa un problema tan tremendo en términos del transporte horizontal. Esta diapositiva la quise dejar en inglés porque es
viene de FAIL, y el punto básico aquí central es que yo voy a poder reconocer islas genómicas en el genoma de los organismos, voy a poder reconocer sitios donde se concentran una serie de genes que pueden haber sido adquiridos por transporte horizontal, que tienen un valor adaptativo, y contra lo que solemos creer, el transporte horizontal no solamente le va a otorgar en algunos casos resistencia a antibióticos a una población, sino que también puede modificar sus atributos de virulencia o puede adquirir propiedades metabólicas nuevas. Sabemos muy bien, por ejemplo, que hay arqueas, un grupo muy antiguo de procariontes, que adquirió la capacidad de fijar nitrógeno porque todos los genes que están codificando para las enzimas correspondientes fueron transmitidas entre reinos distintos. Entonces, tenemos, perdón, tenemos claramente un fenómeno adaptativo que no está restringido solamente al caso de la resistencia de antibióticos, muchas gracias, sino que también provoca otro tipo de modificaciones en el fenotipo, una vez que se adquieren los genes correspondientes de la población bacteriana en este caso en particular. Bueno, algo que nos ha enseñado la genómica es que prácticamente no existe ninguna especie en el mundo vivo que haya estado a salvo del transporte horizontal. Cuando uno compara los genomas de Escherichia coli, de Mycobacterium tuberculosis, etcétera, de algunas arqueas que están señaladas aquí con la letra A, lo que uno descubre es que prácticamente todas ellas tienen genes, aquí están marcados en amarillo, que han sido adquiridos por transposones o por virus y que además tienen otras fuentes de DNA externo a la especie, que están marcados aquí en rojo, que pueden representar una cantidad significativa del acervo de DNA que tiene una especie. Vean, por ejemplo, el caso de Cinecocystis, que es una cianobacteria, una bacteria que hace fotosíntesis, como la de las plantas, en donde ven ustedes que hay un porcentaje significativo de la adquisición de genes. Hay una tendencia, el cálculo habría que rehacerlo, que reportó el grupo de Howie Hochman et al. Hace ya 15 años, hay una tendencia a que los genomas muy pequeños, como el de Borrelia, la bacteria asociada a la espiroqueta asociada con la enfermedad de Lyme, Rickettsia asociada con tifo y Mycoplasma genitalium, que no necesito entrar en detalles, a no tener genes adquiridos horizontalmente. Parecería ser que mientras más pequeño es un genoma procarionte, bacteriano, menos probable es que esté aceptando genes externos, o bien los ha tomado y se pierden muy rápidamente, probablemente por las presiones de, los voy a llamar con un término que estoy inventando en este momento, de hidrodinamicidad, porque un gen muy grande en parásitos probablemente no puede tener tantos genes externos, pero es una hipótesis que está por probarse del todo. Bien, ¿cómo detecto yo que ha habido transporte horizontal? Bueno, todos sabemos esas historias familiares en donde de repente uno se empieza a preguntar, ¿y esa prima de dónde salió si no corresponde a los hijos que tuvo la tía abuela, ¿no? Estos casos de genealogías extrañas todos los conocemos. Los franceses son la excepción maravillosa porque reconocen a los bastardos imperiales o reales sin ninguna dificultad. Pero en términos generales, cuando uno ve una genealogía familiar, uno siempre se sorprende de gente que parece haber surgido de la nada. Bueno, en el caso de los árboles evolutivos basados en moléculas, podemos repetir exactamente el mismo proceso analítico. Y aquí ven ustedes las filogenias, el árbol evolutivo para una enzima que le está pegando fósforo a un nucleótido, a un nucleótido de purina, y pueden ver ustedes aquí los artrópodos, el grupo de los artrópodos de vertebrados y de dos protistas, protozoarios los llamarían algunos, yo no, y de las bacterias. Y se dan cuenta que en medio de los artrópodos, justo en medio de los insectos, aparecen dos secuencias que son de un grupo que llamamos microsporidia, que en realidad son hongos. En la posición anómala de esta secuencia en una filogenia molecular me está diciendo dos cosas. En primer lugar, que no solamente las bacterias, sino todo grupo biológico es susceptible de sufrir el transporte horizontal, con grados de intensidad que aún no conocemos y no hemos cuantificado del todo. Y dos, que tengo métodos para detectar efectivamente cuando hubo transporte horizontal. Habría que ver el estilo de vida del insecto que tenía
estos micros, estas genes de microsporidia para saber qué tan íntimamente estuvo en contacto con un hongo, lo cual es fácil suponer para que haya adquirido de allí precisamente estas secuencias. Bien, esta conciencia del transporte horizontal ha tenido implicaciones muy poderosas en términos evolutivos. Carl Zimmer, que ya ha sido invitado por esta institución no mucho tiempo atrás, tiene este dibujo que es absolutamente fascinante, en donde están representadas cuatro poblaciones hipotéticas de bacterias con sus genomas, y la idea es que los genomas no están aislados. En términos evolutivos, como lo pudiera indicar esta línea que tenemos aquí, sino que a lo largo de la historia ha habido una mezcla extraordinaria de genes. Y en el dibujo de Zimmer, tomado del mismo libro, lo que él está diciendo, bueno, tal vez estas filogenias que hacemos, en donde cada rama representa un grupo distinto, un grupo biológico distinto, posiblemente en realidad se tengan que borrar porque el intercambio de genes ha sido tan intenso a lo largo de la historia de la vida que probablemente representa una superficie extraordinariamente continua. Esto puede representar un extremo, una exageración, en términos de nuestra comprensión de la evolución de los genomas. Por ejemplo, hace algunos años, con dos colegas del Instituto Pasteur, con Fresh Tekaya y con Bernard Dujon, lo que hicimos fue calcular el contenido y la similitud de todos los genes que tenían todos los genomas disponibles en ese momento y produjimos no un árbol evolutivo, sino lo que se llama un fenograma, simplemente una representación gráfica de la relación en términos de contenido de genes, y se dan ustedes cuenta que aquí tenemos perfectamente definidas las bacterias en toda esta rama, las arqueobacterias quedan aparte y los eucariontes, los genomas de los eucariontes, caen en Dictis elegans, el gusanito ese transparente que nos gusta mucho en biología, el ratón, nosotros mismos y dos ascomicetos, dos hongos unicelulares, quedan todos en el grupo de los eucariontes. Es decir, a pesar de que ha habido un intenso intercambio de material genético, no se han borrado las fronteras de los grandes grupos biológicos, bacterias, arqueas y eucaria. Esto lo hicimos en 1999, quisimos repetir el ensayo hace unos 5 años, el mismo grupo, con el número de genomas que estaban disponibles, y el Instituto Pasteur nos los prohibió porque implicaba consumir la capacidad de cómputo del instituto durante 3 años. Entonces, evidentemente, ya se nos escapó de las manos la cantidad de datos que tenemos. Pero luego, con el grupo de Ricardo Amils en Madrid y bajo la iniciativa de Carlos Briones y Susana Manrubia, que son gente absolutamente espléndida, se nos ocurrió hacer un fenograma viendo la respuesta a los antibióticos específicos de una base de datos que tiene Ricardo Amils para ver qué ocurría. Y cuando cuantificamos las relaciones evolutivas de respuesta a antibióticos entre esos mismos grupos, y no se olviden que los antibióticos son una presión de selección tan poderosa que es parte de esa movilidad de genes tan visibles, lo que nos dimos cuenta es que de cualquier manera bacterias, arqueas y eucariontes seguían siendo perfectamente distinguibles. Es decir, lo que esto significa es que por mucho intercambio de genes que tenemos, aparentemente los grandes grupos biológicos se pueden mantener sin tanta dificultad, de igual manera que a pesar de nuestra cercanía con los Estados Unidos, la gente puede usar en el norte púchale en lugar de empuja, to push, mopea, to mop, en lugar de trapear, el porche en lugar del portal, el lunch en lugar de el almuerzo, o la lonchera en lugar del itacate, que es una palabra más bonita. Se dan ustedes cuenta que el español sigue manteniendo su identidad, el inglés sigue manteniendo su identidad, pero que hemos tenido efectivamente un transporte absolutamente intenso a lo largo de la historia de la biología. Hay un último punto que quisiera señalar, que está tomado de un artículo que les recomiendo a todos ustedes, está libre en la red, de Michel Morganche, uno de los grandes historiadores de la biología molecular, un amigo espléndido que también hemos tenido aquí en México, y él analiza con mucho cuidado el problema del transporte horizontal y dice, a ver, vamos a ver algunos rasgos del transporte horizontal. Dejé aquí las iniciales en inglés, Horizontal Gene Transfer. Dice, ¿no es darwinista? Bueno, pues efectivamente Darwin no lo conocía. No lo intuyó, no puede decirse que es un mecanismo darwinista. En segundo lugar, representa una forma adicional de variación genética.
Si yo soy Escherichia coli, mis genes van a estar mutando, mis genes pueden estar sufriendo inversiones de lesiones, mis secuencias, pero también puedo adquirir un gen de una bacteria resistente a un antibiótico porque se haya infectado por un virus distinto y entonces mis descendientes, mis bacterias, mis hijitas bacterias van a tener una modificación en su DNA. En segundo lugar, y esto es central para darnos cuenta que no hay ninguna contradicción entre transporte horizontal y el darwinismo, la adquisición de secuencias por transporte horizontal es aleatorio. Es decir, las bacterias no dicen de repente, necesito resistencia a antibióticos porque en este momento estoy siendo sujeto a una presión de selección en una unidad de terapia intensiva, sino que hay una adquisición aleatoria donde muchos miembros de la población no van a adquirir los genes o van a adquirir los genes que no tienen un valor adaptativo en ese momento y fallecen sin dejar descendencia de una forma tan implacable como está descrita en el origen de las especies. Es decir, la adquisición de secuencias por transporte horizontal es independiente de las ventajas que le puede conferir al organismo receptor en un ambiente dado. Esto es lo que le da el carácter estrictamente darwinista al proceso. Y en cuarto lugar, y esto es central, las secuencias que se adquieren por transporte horizontal poseen una historia previa. Ninguna secuencia que haya sido, por ejemplo, que confiera la resistencia a un antibiótico, se inventa como una secuencia que confiere resistencia a antibiótico, sino que esa bacteria, ese gen, perdón, proviene de un organismo que ya estuvo expuesto, que fue seleccionado, y se dan ustedes cuenta que cada secuencia tiene una historia que es del gen, pero que corresponde ya a un filtro, haber pasado por un filtro de la selección natural. Es decir, el transporte horizontal no es un proceso lamarckiano, lo podemos entender como una forma extraordinaria de enriquecer nuestra visión evolutiva, darwinista, de los microorganismos y de toda la biosfera, pero también, como nos va a explicar ahora el doctor Ponce de León, como un problema de salud absolutamente aterrador en el que más nos vale estar muy conscientes de lo que ocurre. Gracias. Buenas tardes, mucho gusto en estar aquí con ustedes. Muchas gracias al profesor Lascano por la invitación y la oportunidad de estar en este magnífico edificio en compañía de ustedes, en compañía del profesor Gogarten, para hablar ciertamente de un tema que es un problema actual y que será un problema todavía mayor en el futuro. El tema de genes ambulantes y el título particularmente es extraordinariamente afortunado porque da una idea completa de lo que representa la resistencia a antibióticos actualmente. En el curso de esta plática voy a hablar de origen y tendencias y consecuencias de la resistencia, fundamentalmente desde el punto de vista clínico. Hablaré de esos factores que influyen precisamente en el crecimiento de la resistencia, ya sea alusión a Antonio en relación a la presión de resistencia, y claro que él hacía alusión fundamentalmente al uso médico clínico de los antibióticos, que no es precisamente la mayor presión de resistencia que existe actualmente y no es tampoco el mayor origen de los cambios que ocurren en términos de la sensibilidad a antibióticos. Hablaré de un itinerario clínico de estos genes ambulantes, tratando de enfatizar en el ámbito clínico cuáles son las consecuencias de la resistencia. Y finalmente hablaré sobre lo que tenemos que hacer hoy en relación a la resistencia para tener en el futuro propiamente antibióticos. Y quisiera enfatizar que los antibióticos tienen una utilidad que va más allá de lo que entendemos, por ejemplo, cuando los utilizamos por una enfermedad específica, que es lo que pensamos cuando mencionamos antibióticos. Tengo una infección bacteriana, una tifoidea, la trato con antibióticos, son muy útiles, ha modificado el panorama clínico, pero la utilidad de los antibióticos va más allá. La medicina contemporánea, tal y como la podemos vivir,
en sus mejores momentos o más sofisticadas intervenciones, depende absolutamente de los antibióticos. Actualmente las complejas cirugías, la utilización de implantes, los trasplantes, todo lo que ustedes puedan imaginarse en relación a las intervenciones médicas para mejorar la salud, son impensables si no existieran los antibióticos. Es lo que da ese margen de seguridad que permite que podamos implantar una prótesis en una cadera, hacer una cirugía del sistema nervioso central o una cirugía in útero, o hacer un trasplante de médula ósea o un trasplante de corazón o un trasplante de hígado. Si no existieran antibióticos, no podríamos hacer nada de todo esto. Ya señalaba a Toño que la resistencia a antibióticos nos antecede, no nace de que tengamos antibióticos. Existe de mucho tiempo atrás porque las bacterias nos anteceden en muchos millones de años. Y una muy clara demostración de esto es el resultado de esta publicación de hace pocos años, en donde un grupo de investigadores llegaron a una caverna que está en el desierto, en Nuevo México, y encuentran, y no me pregunten cómo determinan que había una sección de la caverna que no había estado abierta por 4 millones de años, pero llegan, descubren el sitio y con toda precaución entran a la profundidad de la caverna y toman muestras de las bacterias que están ahí alojadas y encuentran una gran diversidad de bacterias, más gram negativas que positivas, y deciden medir cuál es su sensibilidad a los antibióticos actuales. Y resulta que la frecuencia de resistencia pues es básicamente la que se muestra en estas gráficas de colores. Arriba están los gram positivos, abajo los gram negativos. E incluso a las moléculas más novedosas hay resistencia en las bacterias que se han mantenido ahí durante muchos millones de años. Esto habla de que la resistencia existe desde entonces y es consecuencia realmente de un proceso de supervivencia de las bacterias. Se han mantenido ahí gracias a estas capacidades. El hecho es que actualmente, existiendo este pool de resistencia, la utilización de antibióticos efectivamente ejerce una gran presión de selección. Y esta presión de selección va de esta situación natural a una amplísima utilización de antibióticos fundamentalmente en la industria agropecuaria y fundamentalmente también con concentraciones subinhibitorias. Ya nos recordaba Toño que Fleming en su discurso de cuando aceptaba el Nobel hacía alusión a la resistencia bacteriana y hablaba particularmente de las concentraciones subinhibitorias de penicilina para que se desarrollara más fácilmente la resistencia. El hecho es que se usan ampliamente y esto se distribuye pues, por el planeta, diría yo, a través de alimentos, a través de abono, a través de aguas residuales, que finalmente, por muy diferentes caminos, llegan al ser humano y forman parte ya actualmente de su microbiota. Cuando el ser humano enferma, es sujeto en el ámbito médico ya a la utilización de antibióticos y aquí nuevamente la presión de selección eventualmente puede resultar en infecciones por estas denominadas hoy superbacterias con muy altas tasas de resistencia. Esto, a su vez, nuevamente va a la comunidad, de donde empieza nuevamente a circular en una especie de círculo interminable. Para tener una idea de la magnitud del consumo de antibióticos en el mundo, les pongo el ejemplo de Estados Unidos, y vean ustedes como en esta gráfica que se publicó en National Geographic hace algún tiempo, calculan cuál es la cantidad de millones de libras de antibióticos que se utiliza para el ganado y cuál es el que se utiliza para tratar a los enfermos. En una gráfica más detallada, hace 3 años en el New England Journal of Medicine, calculan el uso anual de antibióticos en los Estados Unidos. Y vean ustedes, en este pastel, la zona azul
corresponde precisamente a su utilización agropecuaria. Y en cambio los humanos utilizan una porción relativamente mucho menor a esta. Y desde luego también aquí destacan la utilización para el desarrollo de agricultura, acuacultura y bueno, una pequeña parte también para el tratamiento de mascotas, que ciertamente también es importante. Estas son las granjas en donde se consumen inmensas cantidades de antibióticos en concentraciones subinhibitorias. Están ahí los animales colocados para que no se puedan mover, que no consuman energía, que engorden más rápidamente, y les dan antibióticos para que se aproveche mejor el alimento que les dan de una manera más eficiente. Esta es una gráfica que demuestra cómo va el consumo de carne en Estados Unidos. Y destaco el consumo de carne de pollo, cómo ha crecido, que de hecho facilita todos estos procesos industriales en donde pues, se administra el antibiótico a los animales, pero no solo en su alimento, sino que también los rocían con antibióticos para que ellos mismos, cuando se están limpiando y se están conviviendo ahí entre ellos, se transmitan, consuman los antibióticos. Esto ocasiona esta presión de selección en donde existían cepas resistentes en la exposición del antibiótico, prevalecen las resistentes y resulta que en el mercado la carne que se consume más del 50% puede tener resistencia a múltiples antibióticos. Esto a su vez se transmite desde luego a los trabajadores de las granjas, por los alimentos a los que las consumen y también en los fertilizantes, al agua y a los vegetales que estamos consumiendo. Tenemos entonces que los factores de riesgo para el desarrollo de resistencia son muy diversos. Desde luego, sobresale la sobreutilización de antibióticos, el uso de antibióticos en la industria agropecuaria, la mayor sobrevida de pacientes gravemente enfermos, que realmente hace necesario que por largos periodos, por más tiempo se utilice antibióticos en diferentes circunstancias entre los humanos y así los utilizamos continuamente en pacientes que están inmunosuprimidos, en pacientes que tienen enfermedades congénitas y también en pacientes que requieren procedimientos sofisticados como ya señalaba. Y como consecuencia la resistencia ha evolucionado a un incremento en todas las regiones del mundo. Todas las regiones del planeta registran crecimiento de resistencia a diversos antibióticos. Destaco la resistencia a carbapenems, que es una familia de antibióticos particular, útil en los últimos años, particularmente para tratar infecciones multiresistentes para otros antibióticos de bacterias como Klebsiella, Cinetobacter, Serratia, que son causa de infecciones relacionadas al tratamiento médico y que hasta la fecha han sido la última opción de tratamiento, aunque ya en muchos casos la resistencia es muy grande. La resistencia a quinolonas es también diseminada y ya son ineficaces en más de la mitad de los infectados. La gonorrea, que en algún momento se trató con una sola inyección de penicilina, después requería de la inyección una sola de cefalosporinas, hoy hay cepas que son resistentes a todos los antibióticos de los que podemos disponer. Destaco este reciente reporte de Lancet Infectious Diseases, en donde un grupo de investigadores en China encuentran que la resistencia a colistín está extendiéndose a través de China y en realidad en Asia. Y resulta que colistín era un antibiótico útil, poco usado, porque ciertamente es tóxico, pero que mantenía un nivel de resistencia bajo porque se transmitía horizontalmente. Recién han demostrado que ya se transmite también horizontalmente a través de plásmidos que se pueden interrelacionar con muy diferentes bacterias, está ya bien claro. Y de hecho, el reporte se acompaña de una editorial que titulan Resistencia a colistín, una mayor ruptura en la última línea de defensa, porque era el único antibiótico que nos permitía dar tratamiento ya a muchos pacientes. Así que estamos ciertamente en el umbral de poder tener que llegar con los enfermos a decirle, pues lo lamento mucho, tiene usted una infección para la que no tenemos ningún medicamento que ofrecerle.
La resistencia es causa de mortalidad y desde luego de la necesidad de tratamientos mucho más prolongados. Y se extiende por todo el mundo, como señalaba. Aquí esta es una gráfica de la Organización Mundial de la Salud, en donde destacan cómo circula y ha venido creciendo la prevalencia de esta enzima, una beta-lactamasa de espectro extendido, en una década cómo se ha diseminado por todas las regiones del mundo, para crear una situación que la propia OMS la ha denominado una emergencia global y en la que ha llamado la atención de círculos que habitualmente no ponen atención a algunos problemas médicos. Y así el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial de Davos han abordado el tema haciendo el análisis económico del impacto que va a tener o que está teniendo la resistencia a antibióticos en muy poco tiempo. De hecho, el presidente Obama, por lo menos en dos ocasiones, ha hecho alusión a hablar de resistencia a antibióticos en la Casa Blanca y también el primer ministro Cameron. En Estados Unidos se calcula que es causa directa de 23.000 muertes al año y los costos realmente son inmensos. Pero, ¿cómo podemos entender propiamente qué es lo que sucede con la resistencia? Estas son una sucesión de historias clínicas que empiezan con la llegada de una mujer de Europa que llega a Tampico, pues viene a vivir al continente americano. Después de una larga travesía desde Europa, al desembarcar en la pasarela se entierra una pieza de madera que se infecta rápidamente. Pocos días después tiene una grave infección que le causa la muerte, porque estamos en 1932 y todavía no había antibióticos. Ella desembarca con su hija de 3 años, que en 1975, montando, sufre una fractura expuesta de tibia, una terrible fractura. Imagínense en la tierra, etcétera, todo lleno. Desarrolla una extensa infección de la herida, pero se trata con ampicilina y con un aminoglucósido y se resuelve en pocos días. Estaba muy bien la herida, se resuelve la fractura. Y el hijo de esta mujer, en 2014, un hombre obeso de 49 años, presenta un gran forúnculo inguinal con celulitis que se extiende rápidamente por la pared abdominal. Se aíslan diferentes bacterias que son multiresistentes y se muere 2 semanas después en la terapia intensiva sin haber podido resolver la infección por la falla del tratamiento antiinfeccioso. Estas son las consecuencias de la resistencia a antibióticos. Este es un estudio que se realizó en 2014 y no pretendo que vean la tabla y difícilmente van a poder ver lo que trato de destacar. Aquí se señalan todas las causas de infecciones adquiridas en el hospital que ellos encontraron. Y en la línea superior destacan a Clostridium difficile como el agente más frecuentemente aislado. Clostridium difficile es una causa de diarrea actualmente epidémica en los hospitales y es resultado exclusivamente de presión de selección. Esta frecuencia de resistencia, como les digo, está extendida por todas partes y en México no somos la excepción. Este es un estudio de René Arredondo y Yolanda López Vidal, que en 2009, en 200 cepas aisladas de infecciones de vías urinarias, se encontraron estas frecuencias de resistencia. La resistencia es muy alta y así son prácticamente todos los reportes de análisis de sensibilidad a antibióticos, tanto en el ámbito hospitalario como también en el ámbito de infecciones que se estudian en la comunidad. El impacto, enfatizo, tiene asociada consecuencias graves. Este es un estudio en donde en 4 terapias intensivas se estudiaron los factores de riesgo para mortalidad, cuál era la causa de que los pacientes se murieran en la terapia intensiva y el hallazgo es que la resistencia a antibióticos fue la causa de que el tratamiento fuera inadecuado y en consecuencia de la elevada mortalidad. Pero no solo eso, incluso, como les decía, para el desarrollo de la práctica médica actual, esta es una gráfica que hace énfasis sobre el número de infecciones adicionales
que van a ocurrir por año con una disminución del 30% de la eficacia de los antibióticos profilácticos. Los antibióticos profilácticos se dan asumiendo que hay una sensibilidad al antibiótico, entonces no hay infección, se da el antibiótico para evitar que ocurra la infección en un contexto clínico muy particular en donde hay un alto riesgo de infección o el riesgo puede ser bajo, pero el procedimiento es tan complicado que requiere cubrir todas las posibilidades. Y vean ustedes, este cálculo implica que para cesáreas podrán ocurrir 20.000 infecciones en este año, adicionales a las que están ocurriendo actualmente, solo por disminución en la sensibilidad, y así podemos ir por cada una de estas cirugías: histerectomía, una biopsia de próstata, cirugía espinal, una apendicectomía, etcétera. Entonces, tenemos que el transporte horizontal a través de todas estas vías resulta en actualmente una muy alta resistencia antibacteriana. Y las vías de transmisión, tanto entre bacterias como alrededor del mundo, son múltiples. Hay una fotografía que finalmente no pude encontrar de cómo el viento que levanta la arena del desierto del Sahara puede llegar incluso hasta América y puede transportar microorganismos que tienen efectos diversos. Lo que tenemos aquí es, finalmente, los años en que aparecen los antibióticos, sería el tiempo cero. Por ejemplo, la penicilina pues apareció para su uso clínico en 1940 y tantos, y a los pocos años, como había predicho correctamente Fleming, ya tenía resistencia. Ustedes ven, las barras rojas son las que desarrollan resistencia menos de 5 años después de que aparecieron rápidamente la gran mayoría de ellos, y las azules, que van más allá de los 5 años, son menos, pero ciertamente prácticamente todas menos de 15 años, y el campeón que se había mantenido en columna sin que se desarrollara resistencia, que era la vancomicina, ya también la prevalencia de resistencia a vanco ha crecido notablemente. El otro problema grave que tenemos es que no tenemos nuevos antibióticos. Y no tenemos nuevos antibióticos fundamentalmente por motivos económicos. Para la industria farmacéutica, desarrollar una nueva molécula de antibiótico representa una inversión tan grande como desarrollar una nueva molécula para tratamiento del cáncer o como para tratamiento de el control del azúcar o el tratamiento de un antiinflamatorio. El medicamento para el azúcar y el antiinflamatorio va a ser utilizado durante toda la vida de los enfermos. Los antibióticos, mientras más efectivos son, menos tiempo se requieren, por lo tanto, no es una inversión que les resulte conveniente a las compañías. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, en principio necesitamos una regulación muy estricta sobre el uso de antibióticos en la agricultura y en la ganadería. Tendría que prohibirse el uso de antibióticos. De hecho, esto está prohibido en Europa, entiendo. En Estados Unidos están tratando de controlarlo. En México ciertamente no tenemos ningún control. Estimular la producción de nuevos antibióticos. El Estado tendría que facilitar las inversiones y proveer de recursos para que haya investigación y para que se pueda financiar la producción de estos antibióticos. Estimular otras intervenciones terapéuticas, inmunoestimulación, fagos como tratamiento para infecciones. Desde luego, ampliar las indicaciones de vacunación. Por ejemplo, hoy que estamos en plena temporada de influenza, tendríamos que tener una recomendación nacional de vacunación universal para la influenza, no nada más para los grupos de riesgo. Todo el mundo se tiene que vacunar, todo el mundo se tiene que vacunar para neumococo. Las intervenciones inmediatas que podríamos implementar son estas dos que subrayo. Las demás ciertamente son un poco más complicadas. Sí necesitamos nuevas moléculas, nuevos sitios de acción, nuevos mecanismos de actividad de los antibióticos. Necesitamos trabajar más clínicamente para tener mejores esquemas de utilización de los antibióticos, investigar el rol de combinaciones para disminuir el riesgo de resistencia,
medir el impacto de la aprobación, de la prohibición de la venta no regulada de los antibióticos. Ciertamente, el primer efecto que pasó con el control de los antibióticos fue la aparición de todos los consultorios en las farmacias, que ha creado una red de atención paralela, 40,000 puntos de atención médica en las farmacias, en donde se prescriben antibióticos ahora con receta. ¿Y cuáles son las tendencias nacionales y regionales de la resistencia? Sería muy importante que tuviéramos información sobre eso. El hecho es que necesitamos una política de Estado para el uso de los antibióticos y requerimos de que se prohíba su uso industrial, de que se controle el uso hospitalario, desde luego implementar sistemas de vigilancia y de mejorar las prácticas del estudio microbiológico con los avances de la tecnología genómica que hoy permiten tener un diagnóstico microbiológico en muy pocas horas al pie de la cama del enfermo, incluso con patrones de sensibilidad. Así que como conclusión, requerimos de control, requerimos de investigación, requerimos de un gobierno que intervenga en estos temas que son extraordinariamente relevantes, facilitando el desarrollo y la producción de los antibióticos. Y desde luego de particular importancia es nuestra educación sobre el uso apropiado de los antibióticos y que no pensemos cuando empecemos a moquear porque tenemos catarro y la gente piensa, dice, ay, tengo catarro, me voy a tomar un Bactrim para resolverlo. Muchas gracias por su atención. Thanks to Antonio and to Samuel for getting this conversation started and for organizing this really great event here. So I talk about today about a case study of antibiotic resistance in Aeromonas. I want to point out people who did most of the work, Lydia Baker and Matthew Fulmer at the University of Connecticut. And let me start with an introduction to the organism that I'll be talking about. Aeromonas is a genus of gamma proteobacteria. It is a bacterium very common in freshwater environments. It frequently forms symbiotic relationships with animals, and these relationships can be parasitic, they can be commensal, or they can be mutualistic. And aeromonads also cause wound infections and blood poisoning and diarrhea in humans, so definitely they can be parasitic. The next couple of slides, if you have a very sensitive stomach, you might not look at the screen, you might want to look somewhere else. These aeromonads are symbionts in animals that digest blood, and the aeromonads help leeches, for example, here, to digest the blood meal if they suck up the blood from a host organism. And here we see a doctor with a couple of leeches that are to be used in leech therapy, and here we see two other animals that are helped by the aeromonads in their blood digestion, here a vampire bat and here a mosquito. So they both use aeromonads as symbionts that help them digestion. Up here we have a fish that has been infected by another aeromonad species, which causes these big ulcers. And up here we see a pit bull, bit of the lobe of a woman's ear, and this then was stitched back on, and with the help of a leech, the leech sucks the blood out of the ear and sucks the blood right through the suture, and this ear lobe then was reattached. And here, even more dramatic,
series of images, a young boy whose nose was bitten off by another incident with a dog. This is directly after the operation. We see it 2 days after the operation that there is limited blood flow through the nose, so this was verging on failure, this operation, and then they attached leeches to the nose, and the leech really is an expert in sucking blood out of the tissue, and by that actually also into the tissue of the nose, and 10 years later, the boy has a more or less perfectly working nose with sensitivity and everything. So these leeches have an enormous power. I got interested in aeromonads because they are a beautiful example of horizontal gene transfer within species, within ecotypes, and also between ecotypes. And in particular, I'm very fond of them because the aeromonads that live in the leech have a metabolic pathway that allows them to utilize carbohydrates that are present on the erythrocyte membrane, and they freely share these genes with other aeromonad species that show up in the leech gut. So there is a gene transfer within species, between species, and also welcome packages of genes given to other organisms that want to find a home in this ecological niche. Aeromonads, like most other bacterial species, have what is known a pan genome. That is, the genome of each individual organism represents only a tiny, tiny fraction of the number of genes that are present in the species. In E. coli, an analysis of 60 E. coli genomes has shown that the core genome, the genome that is present in all members of E. coli, is less than 10% of the non-overlapping genome of E. coli. So the core in most bacterial species is tiny. Most genes we find in a species are found in only a few members of that species. And that is also true for Aeromonas. One way to depict this is we can plot number of genomes on this axis. This is a study for Aeromonas feronii. And then we look how many genes do we find in the first genome, 4,000 genes, and then we keep on looking how many new genes do we encounter if we look in more and more and more genomes. And we see this curve just keeps on going upward. There is no saturation observable. Each new genome you look at in a bacterial species, you discover more and more genes. And that, I think, is the most stunning illustration of the importance of gene transfer, that really this group, what we call a population of species, is not, the genes are not only the ones present in one individual organism, they have access to the genes that are present in the larger population. So the genes that have a limited distribution within the population belong to a couple of different groups. Ones I'm very interested in are the genes that produce common shared goods, for example, extracellular enzymes that the bacteria secrete into the medium that then cleave off some carbohydrate in the environment that the bacteria can take up. So this division of that initially can lead to cheating, so bacteria can rely on other bacteria to produce these common goods. But on the long run, if everyone cheats on everyone, then really it's a better description would be a division of labor. Another group of genes that have limited distribution are molecular parasites, selfish genetic elements that really don't care about the organism. They just want to catch a free ride into the next generation. And the third group of genes are genes that help an organism to adapt to a particular ecological niche, for example, the sialic acid utilization operon, or genes that confer antibiotic resistance. And so this antibiotic resistance became an issue when a lot of people who had gotten leech therapy in the United States came down with Aeromonas infections following the leech therapy. And these aeromonads were resistant against ciprofloxacin. And ciprofloxacin is
still recommended as a default treatment after leech therapy, and these aeromonads were suspected to be transmitted to the human through leech therapy. And so here is an image of ciprofloxacin. Enrofloxacin is a related antibiotic used frequently in animal husbandry. The target of these of cipro and enrofloxacin are the gyrases, reverse gyrases that take out the superspin if a DNA is being replicated. There's a lot of turns that need to be taken out, and the enzymes that the topoisomerases that take out the spin out of the DNA are the target of the ciprofloxacin and enrofloxacin. And so if these topoisomerases do no longer work, then the DNA essentially breaks and replication becomes impossible. So the target of the enzyme here is are these topoisomerases. There are two, GRA and PAR-C. GRA usually is the first target and the first gene that mutates to set an organism off on the pathway toward resistance. In addition to these mutations in these two gyrases, there are a couple of plasmid-associated genes, an efflux pump, an enzyme that can acetylate the ciprofloxacin and make it less effective. And then there is a bunch of quinolone resistance genes which have an unknown mechanism, but apparently they appear to protect the topoisomerases from the interaction with the fluoroquinones. So the study trying to trace the origin of these ciprofloxacin-resistant aeromonads used, so maybe I should start here with the company called Leeches USA. Leeches USA is the only FDA-certified provider of leeches to hospitals in the United States. Leeches USA gets their leeches from a leech farm, Recarampex in France. And then in the study, we used aeromonads isolated from a hospital in Montpellier from collaborators who are working there, California, Montana, and in Iowa. And we also analyzed a couple of shipments of leeches from Leech USA and from Recarampex. So the first that we did, we sequenced the genomes from these different leeches, and this is a molecular phylogeny of 16 housekeeping genes from different aeromonads. We see three groups which are more than 99% identical in their sequence. So these are really highly similar organisms, nearly clonal, at least for the sequences that they share with each other. And this first grade here contains clinical isolates from Iowa, Montana, and from France. So that is already interesting that these things have such a wide distribution and are nearly identical in their sequence. The second group contains an aeromonad isolated from the leech and a clinical isolate, and the third group again contains Aeromonas feronii, both from the leech and from clinical isolates, suggesting that these clinical isolates that cause disease in humans really were before present in the leech. If you look at the resistance spectrum here, the mutations in gyrase A and PAR-C, very widely distributed among these organisms, and then also plasmid-encoded resistance factors have also wide distributions among these aeromonads.
and the distribution of the molecular identified resistance factors matches reasonably well to the observed resistance against ciprofloxacin indicated here in this color bar. Okay, so one thing then that we wanted to try is we wanted to see when did this ciprofloxacin resistance arise in arrow monads. Is that something that happened a long time in the past and we just haven't noticed it before, or is this a more recent phenomenon? And so one way to assess that is one can sequence the quinolone resistance determining region of GIA. Essentially, it's like ribotyping. You take, do a PCR reaction, you take a whole population of arrow monads, you amplify all the quinoline resistant determining regions, and the advantage is A, you can directly see how many of these gyrase A genes have a mutation that confers resistance to cipro, and in addition, there are other mutations which allow you to identify from which Aeromonas species does this gyrase A gene actually originate. And so what the outcome of that is that we saw that in shipments from 2013 on of leeches from Leech USA or from the French company, there is a high percentage of over 50% of the arrow monads, and they already have this mutation in the GIA gene, which makes them cipro resistant. Whereas if we go to earlier times, we also find resistance versions of this gene, but at a much, much lower concentration. So it's below the 1% level in the earlier shipments. Okay, so the next question then was, how come that this resistance is present already in the leech? And so one obvious possibility was to check whether ciprofloxacin is already present in the leech gut. We isolated the intraluminal, the crop content from 10 leeches and then analyzed them for ciprofloxacin content. And the reason that this is a reasonable suspicion is that A, these leeches in French are fed with chicken blood, and the chicken live on farms and they are treated with antibiotics. That would be one way the leech could have accumulated the ciprofloxacin. Then the enrofloxacin could be converted in the chicken to ciprofloxacin and then also be present in the leech gut. Oops. Third possibility would be that the leech farm treated their water in which they grow the leeches with ciprofloxacin, or it could have been the leech farm could have been contaminated with water runoff from agricultural sites. Regardless, we found in all 10 leeches there were small but significant concentrations of both ciprofloxacin and enrofloxacin found in these leeches. The good news was that, or at least initially good news was that this concentration was 400 times lower than the usual minimal inhibitory concentration. So it's not a very high concentration of ciprofloxacin that is found in the leech. It's a very small concentration, but it is there. And so one of the questions we wanted then to address is, are these very low concentrations of ciprofloxacin and enrofloxacin, are those enough to provide a fitness advantage to ciprofloxacin-resistant arrow monads? And so that is the next couple of slides. So what we did is we took three strains, one Aeromonas hydrophila strain with very resistant to ciprofloxacin and an Aeromonas feronia strain, also very resistant. And we competed each of these strains against
sensitive, ciprofloxacin sensitive Aeromonas veronii strain, HM21. Then we used leeches for this experiment that came from a different supplier that where the leeches did not contain any ciprofloxacin or enrofloxacin in their crop. And then the procedure that we used is we took equal concentrations of cultures from the test strain and the competitor strain, so the resistant strain and the sensitive strain. We mix them with sheep blood, and then we take this sheep blood and we feed leeches on this one-to-one mixture of the different strains, and then after 72 hours, the leech is sacrificed, the blood is streaked out on plates, and we monitor which percentage of the strains, colonies that are formed are from the cipro-resistant strain or from the cipro-sensitive strain. And so in this competition assay, we start out with a concentration of 1:1. So there's an equal number of sensitive and resistant strains in the culture. And if we would have the same ratio after 27 hours, these points should fall onto this dotted line. In case the values are much lower, it means that the sensitive strain has outcompeted the resistant strain. Oops, what did I do here? And so the good news is, and I think it really is good news, that making or being an antibiotic resistant strain doesn't come free. It is associated with a cost. And if there is, the antibiotic is not present in the environment, then the antibiotic sensitive strain has a fitness advantage over the strain that carries this whole machinery that makes it antibiotic resistant. But already at a concentration of 0.01 microgram per milliliter, which is 1/400th of the concentration that would be used in a hospital, already this switches around and the antibiotic resistant strain has a selective fitness advantage over the other strains. So the good news is that in the absence of antibiotics, the antibiotic resistance tends to go away. The strains that have antibiotic resistance have to pay for this resistance, and if there is no antibiotic around, then they are less fit than the antibiotic-sensitive strains. The bad news is that even very low subclinical concentrations that corresponds to ciprofloxacin concentrations in hospital runoff, in agricultural runoff water, these concentrations are enough to provide a significant selective advantage to the antibiotic-resistant strains. Okay, and so then overall conclusion of what I was trying to tell you is that genomic analysis suggests that leech-to-human transmission of Aeromonas has occurred, and that this likely originated at the Recarampex leech farm, these cipro-resistant aeromonads. We can monitor the chromosomal mutations in JA and PAS-C and the plasmid-resistant genes. The deep sequencing of the JA gene, or the part of the JA gene that is responsible for resistance to ciprofloxacin, revealed that these resistant aeromonads started to show up in the already in 2009 and 2011. And I think most distressingly that these very low concentrations of ciprofloxacin that are found in the environment are already enough to maintain the mutants that make these aeromonads resistant to ciprofloxacin. And that
occurs even at these very, very low concentrations of ciprofloxacin already. Then finally, I want to give credit to all the people who contributed to this work. Most of the credit goes to Lydia Baker and Matt Fulmer. Sophie Colson did the competition experiments in the leech. Mike Nelson did the amplification of the GRA resistance region, and Jörg Graf, a colleague of mine at the University of Connecticut, introduced me to these leeches and to aeromonads. And then I also need to give credit to our collaborators in working in hospitals, Bradley Ford, Paul Walker, Brigitte Lamy, and Emily Talagong in France, Ian Whittaker in Great Britain, who also provided the gruesome photos at the beginning, and the mass spectroscopy facility at MSU. Okay, thank you. Thank you so much, Peter. Bueno, con esto tenemos tiempo para abrir una sesión de preguntas, de comentarios, y lo primero que quisiera preguntarles es a mis amigos y colegas de la mesa, Samuel, Peter, si quieren hacer alguna intervención adicional entre nosotros. No? Peter, do you feel like you want to make a remark about the previous talks by Samuel and myself, or should we just open the... I think we can open it to the... Entonces, sí. Podemos, entre nosotros creo que todo está claro, o espero que así sea, pero ya por allá se ve una mano femenina. Sí. Gracias. Bueno, tengo un montón de preguntas, pero voy a hacer nada más dos, una para usted, doctor Lascano, y otra para el doctor... Y una para el doctor Samuel Ponce de León, o sea, es una y una. Me llama la atención que usted dice que la transferencia horizontal de genes es al azar. Esto quiere decir, o más bien es para mí necesito una aclaración de su parte, es que agarran lo que está ahí a disposición según el nicho, o sea… Sabemos que, por ejemplo, ahora está muy de moda el microbioma, la convivencia de poblaciones naturales que se pasan mucha información. Entre ellas, esta información me imagino que, bueno, los genes más bien son adquiridos porque están a disposición en el medio ambiente. Si esto es al azar, pues… Una E. coli agarraría cualquier material genético de cualquier otra especie bacteriana. Sin embargo, mi pregunta concreta es, yo incorporo material genético, pero para que se exprese debe de haber una red que interactúe entre ella y pueda expresar y llevarla a una utilidad para ese medio ambiente. ¿No eso ya haría algo selectivo el hecho de que la interacción entre genes pudiera funcionar? Esa es mi pregunta, no sé si quiera contestármela o le hago la pregunta al doctor Samuel Ponce de León. Sí, bueno, gusta usted, el doctor mencionó que hay un artículo donde bacterias que han permanecido millones, bueno, miles de años, se encontraron genes de resistencia. Esos genes de resistencia a mí me harían pensar que se trata de una resistencia intrínseca de la bacteria, puesto que ya existieron. Cuando usted habló del control de resistencia en las poblaciones bacterianas y dio una lista de lo que se debe de hacer para bajar la tasa de resistencia entre las bacterias, ¿qué papel jugaría esa resistencia intrínseca de bacterias si ya la tienen? ¿Y de qué manera servirían
las medidas de control que usted expone, si las bacterias han estado en contacto o se mantienen en contacto con fuentes naturales que hacen que la resistencia esté ahí de manera permanente. Esas dos básicamente. Bien, vamos a tratar de responder las dos preguntas en el orden en que fueron formuladas. Me decía el doctor Gogarten que él quiere contribuir a la respuesta de la primera pregunta que usted planteó. Y para esto déjenme sentar una premisa que es central en evolución. La evolución darwinista tiene dos componentes, un componente que es absolutamente aleatorio y un componente que es determinístico. El componente aleatorio está dado por la diversidad que encuentro en toda población biológica, incluyendo nosotros. Unos tenemos los lóbulos pegados a la oreja, otros no los tenemos, tenemos distintos tipos de sangre, tenemos distinta resistencia a distintos patógenos, tenemos distinta forma de pelo, etcétera. Eso puede tener un valor adaptativo en ciertas condiciones específicas, y aquí es donde entra en acción el segundo componente de la selección natural, el segundo componente de la evolución darwinista, que es la selección natural, que es extraordinariamente determinístico. Una bacteria no elige volverse resistente y no hay un solo gen que esté viajando a bordo de plásmidos o virus que puedan conferir resistencia, sino que hay multitud de genes en una enorme población viral, para poner un ejemplo muy específico, que pueden ser insertados o no en algunas de las bacterias. Y si la presión de selección está dada precisamente por la presencia de un antibiótico específico, entonces aquellas que exitosamente, desde la óptica de la presión de selección, que exitosamente logran incorporar esos genes, son los que van a tener una ventaja adaptativa sobre las demás. Entonces, no hay ninguna contradicción en ese sentido, y lo que no está ocurriendo es que la bacteria pida volverse resistente. La bacteria, la población de bacterias se va a topar con que algunas adquirieron un gen que confiere resistencia en las condiciones específicas, otras adquirieron un gen de una girasa B, otras adquirieron un gen de una TPasa, esas otras secuencias adicionales carecen de una ventaja adaptativa y de hecho pueden significar una desventaja en términos del costo energético, replicación, etcétera, y van a ser seleccionadas en contra. Entonces, no hay ningún componente si mantenemos en cuenta estos dos elementos. Pero creo que Peter quería agregar algo. Yes. So I think when we talk about random transfer, I think one needs to take it with a grain of salt. I don't think gene transfer is random. We did many studies which have shown that the vast majority of gene transfers is between very closely related organisms. So the closer related two organisms are, the more frequently do they successfully exchange genes. It is, there are gene transfers between bacteria and eukaryotes and between bacteria and archaea, but those are rare events. If you look at horizontal transfer between different aeromonads species, it happens all the time. Or if you look at gene transfer between different haloarchaeal species, they exchange genes at a very, very high rate, much higher than the rate of gene transfer between haloarchaea and mesenogens, for example. The other question I wanted to comment on is the question that how come that in these ancient environments there are already antibiotic resistant bacteria around? We were not the ones who invented antibiotics. Antibiotics are around in nature for a long, long time already, billions of years. And so, yeah, we use antibiotics today, but antibiotics and antibiotic resistance genes are as old as bacteria are, and so we can trace back the resistant genes to this very ancient times. Pues es cierto, efectivamente, las bacterias tienen esta capacidad intrínseca, digamos, de que algunas de ellas tienen esta
capacidad de resistir a los antibióticos que adquirieron seguramente por procesos de selección natural y que les permiten finalmente sobrevivir en un ambiente en donde son expuestos a moléculas de antibióticos que son producidas por otros organismos. Entonces, el ejemplo del descubrimiento de la penicilina es tal cual. Estaban los cultivos de estafilococo en las cajas de agar, en el ambiente estaba flotando un moho que se localiza ahí y el moho produce la penicilina que inhibe el desarrollo del estafilococo. Ahí estaban, desde antes. Y esto se interpreta correctamente y es lo que nos permite tener los antibióticos actualmente, pero ahí están efectivamente. ¿Cómo sirven las medidas? Es efectivamente lo que hemos visto a través de algunas de las gráficas que presenté, es cómo ha crecido el problema. Hace, en 1950, conocíamos penicilina, nada más, y realmente la sensibilidad de las cepas de Staphylococcus aureus para 50 era 90% eran sensibles, quizás un poco más. Van apareciendo antibióticos y se va haciendo cada vez más amplia la resistencia en todo el mundo, en un mundo en donde la comunicación es cada vez más intensa, en donde la densidad tanto de la población humana como de las poblaciones animales y de los grandes centros de producción animal y también los cultivos vegetales son también muy grandes, sometidos a una gran presión de selección, resulta en que finalmente hoy en los hospitales tengamos estas bacterias multiresistentes. El ejemplo del colistín es quizás particularmente relevante porque se utiliza desde hace muchos años el antibiótico, es el quinto antibiótico más utilizado para uso agropecuario y se había mantenido estable en su capacidad, en sus características de resistencia, pero finalmente algunas bacterias adquirieron estas capacidades y desde luego nuevos mecanismos de resistencia que ahora se transmiten horizontalmente, es lo que están demostrando actualmente en China y está presente ya también en Vietnam y en Malasia y en otras partes y será cuestión de que tengamos un poco de tiempo para que la resistencia a colistín sea prevalente también en América. Si podemos controlar la utilización del colistín, de hecho hace pocos años la FDA, la OMS, catalogó colistín como un producto de interés humano, así le ponen, para tratar de contener su utilización en el ámbito industrial, que de poco sirve la clasificación nada más. El hecho es que si podemos controlar el uso de los antibióticos, el riesgo de resistencia será menor, no va a desaparecer, estará ahí, se mantendrá presente y se expresará conforme crezca la presión de uso, pero la única manera de controlarlo es tratando de regular su utilización. Si me permiten agregar un punto muy breve a propósito de la antigüedad de los antibióticos, hay un porcentaje de antibióticos que recuerdan mucho derivados de nucleótidos que podemos sintetizar en experimentos cuando tratamos de simular las condiciones de la Tierra primitiva. Y hace varios años, Julian Davis, me acuerdo que me pidió algunos resultados de un experimento de química prebiótica porque quería ver si los antibióticos se podían remontar químicamente como grupo a las épocas del origen de la vida. Finalmente, él llegó a la conclusión que no, era muy fácil obtener los compuestos, dárselos, en fin. Pero esto efectivamente demuestra algo que yo creo que es interesante que me parece que es muy interesante cuando nosotros examinamos el punto de los antibióticos. Aquí los estamos examinando desde una óptica evolutiva y desde una óptica antropocéntrica, que es perfectamente legítima. Pero los antibióticos hay que tener presente la lección que alguna vez que se puede derivar
de los escritos de Susan Sontag, en términos de la visión militar que a veces tenemos de la naturaleza, los antibióticos no aparecen en la naturaleza como un elemento para enfrentar a otra bacteria, sino que finalmente desde una perspectiva ecológica son simplemente un componente de regulación entre las distintas poblaciones microbianas originalmente, ¿no? Entonces, tal vez esta también aclare algunos puntos. Había una pregunta por allí, me parece. Sí. Ya. Bueno, pues felicidades por las estupendas presentaciones, creo que ha sido muy enriquecedor. Yo veo como que realmente se han presentado bastantes ejemplos en donde hay esta idea de que hay transferencia horizontal, que es importante sobre todo para la resistencia a antibióticos, que esto puede realmente modificar la frecuencia y tal. Pero estos son un tipo de ejemplo de genes, como de la clasificación que hizo el doctor Wagarten, de los tres genes que se pueden, tipos de genes que se pueden transferir horizontalmente, que serían los que codifican para alguna cosa que utiliza toda la comunidad, bien común, los que son egoístas, y los terceros, los de antibióticos, que serían los adaptativos para un… Entonces, es muy importante, pero sería como nada más reflejado a eso. En la presentación del doctor Lascano, hacía referencia a que cuando se hace un análisis de las distintas linajes de la vida, la transferencia horizontal puede no resultar, no modificar sustancialmente estos linajes, o si los podemos todavía ver. Sin embargo, en el caso de bacterias, yo creo que hay algunos ejemplos, muchos de los cuales han sido dados por el doctor Wagarten, en donde hay transferencia de genes que son realmente esenciales, que modifican inclusive la creación de nuevos géneros bacterianos por fusión de dos o algunas enzimas esenciales como la terrena sintetasa, que el punto que yo quisiera hacer es que a lo mejor, por lo menos en el caso de bacterias, no es que la evolución no sea como Darwin la haya postulado, o que no haya selección natural, o que no sea al azar. Sin embargo, que debe de haber otra, bueno, yo considero que hay otras fuerzas evolutivas que también condicionan la evolución de las bacterias. Entonces, nada más ver si comentar en eso. Sí, muchas gracias, doctora Soberón. Efectivamente, hay que recordar que hay una buena clasificación de Ford-Little respecto a las transferencias horizontales. Podemos tener lo que él llama unas transferencias masivas, y les quisiera recordar que todos los que estamos aquí estamos respirando gracias a la adquisición masiva de un conjunto de genes que nos vienen de las bacterias, de proteobacterias específicamente, y que están presentes en el genoma de las mitocondrias. Ese es un efecto masivo, realmente masivo, de una gran transferencia. Y luego están las transferencias ya de grupos de genes o de genes individuales, y aquí hay que señalar algo que creo que es bastante interesante, hasta donde sé, no sé si esto se haya refinado, pero no tenemos unas reglas de cuáles son los genes que pasan de un organismo a otro. Sabemos empíricamente que los genes, por ejemplo, involucrados en la transcripción y sobre todo en la traducción, los genes asociados con los que codifican para ribosoma, para proteínas ribosomales, etcétera, es menos probable que sean transferidos horizontalmente que los genes que vemos en otro tipo de funciones. Es una regla, no es una ley estricta, pero efectivamente lo que esto me está diciendo es que no solo a nivel de bacterias, como bien dice, sino a nivel incluso de eucariontes y de otras especies, tenemos que las fronteras estrictas que quisiéramos delimitar entre las especies pueden ser una ilusión de los taxónomos más conservadores y no una realidad biológica. I think you handled it very well. I think one comment maybe that most gene transfer is between closely related organisms, and that gene transfer is really transfer everything: ribosomal RNA, ribosomal proteins, ATP synthases, you name it. The transfer between more divergent organisms very often is metabolic genes, metabolic pathways that are being assembled together then in the recipient organism. So I think the translation, transcription machinery, it is not immune to transfer,
but it's mainly transferred between very closely related organisms. Había otra pregunta, perdón. Buenas tardes. Tengo un comentario y una pregunta. Primero empezaré por el comentario. Siguiendo un poco con la explicación antropocéntrica que mencionaba doctor Lascano sobre la resistencia a antibióticos, estamos creo que olvidando un poco el origen de los antibióticos. Más o menos el 70-80% pues vienen a partir de nichos de bacterias que crecen en el suelo. Entonces realmente los antibióticos son armas que las mismas bacterias están usando frente a sus adversarios por ganar el nicho ecológico. Entonces, realmente que el humano los está usando o los estamos usando para hacer frente a estas comunidades que son patógenas para nosotros, estamos ganando terreno con base en sus mismas armas. Entonces, de ahí de la resistencia bacteriana, más bien, ha existido y existió pues, desde hace millones de años. Yo creo que desde que dos poblaciones están compitiendo por un mismo nicho ecológico, tanto por condiciones, por nutrientes y bueno, condiciones físicas y ambientales, pues desde ese entonces están luchando entre ellas. Entonces, bueno, por esa parte. Ahora, la pregunta, pues digo, obviamente la transferencia horizontal trae bastantes problemas en el caso de la resistencia. Para algunos casos es ventajoso hacia la bacteria, pero para el ser humano es lo contrario. Aquí en investigación básica, digamos, en resistencia a nivel molecular, ¿cuál sería, doctor Lascano, doctor Garden y doctor Ponce de León, qué sería lo que sugerirían, qué seguir en investigación, qué proyectos, qué camino seguir? En la clínica creo que es la vigilancia y la información y la actualización, pero en investigación básica, ¿qué podríamos, qué camino seguiríamos? Quizás lo primero que se me ocurre es estudiar nuestro medio ambiente más cercano, estudiar precisamente la tierra de fuera del laboratorio para identificar nuevas moléculas de antibióticos. Hay un reporte de hace como 3 años en donde unos investigadores efectivamente tomaron muestras de tierra de su laboratorio e identificaron quizás la molécula de antibiótico más reciente que se ha descrito y que es particularmente útil por su espectro antibacteriano. Entonces, tenemos que tratar de identificar nuevas moléculas de antibióticos a nivel básico, efectivamente, y también tratar no solo obtener moléculas naturales, quizás tratar de identificar otro tipo de intervenciones para bloquear las funciones de la célula de alguna otra manera, que en este momento no tendría yo ninguna sugerencia, pero sí ir un poco más allá de lo que podemos identificar solamente de la naturaleza, para conociendo también como hoy conocemos las características de los microorganismos, de muchas bacterias, cuáles serían los sitios blanco más adecuados para con una pequeña molécula pudiéramos evitar su multiplicación y las manifestaciones de enfermedad en los hombres. I think the experiments that I ended up with, the competition experiments, point towards the possibility that if one could organize society in a way that one say, we don't use ciprofloxacin or enrofloxacin for a year in animal husbandry, we don't use it in a hospital, then most resistant organisms would have been outcompeted by sensitive ones and these antibiotics would work again. And I think there was a simulation studies done by a group in Switzerland and they suggested it would be very effective if one could have an antibiotic of the month, and everyone who needs an antibiotic first gets this one antibiotic, and then next month we use a different antibiotic. And by having intervals where the antibiotic disappears from the environment, the resistant bacteria against this antibiotic lose their advantage, and these antibiotics could be in use for a longer period of time. But that requires some organized intervention that I think, at least in the United States, every physician is their own
Marshall and planning which whatever they want to prescribe as medicine they prescribe. So I think it's the hope is there. There is a strategy, but it's not easy to implement. Sí, y de hecho estas son propiamente esta secuenciación o rotación del uso de antibióticos, sí son prácticas comunes en diversos hospitales y es de hecho también una manera de responder a brotes epidémicos en el hospital por bacterias con una resistencia particular. Funciona mientras lo puedes mantener efectivamente bien controlado en un ambiente muy acotado. Sería ideal poderlo hacer quizás a nivel mundial, quizás poco factible, pero el hecho también es que se ha observado que una vez que se suspende el control, la suspensión del antibiótico y se ha recuperado parte de la sensibilidad de los antibióticos a ese antibiótico, la resistencia, el desarrollo de resistencia es mucho más rápido una vez que se vuelven a exponer. Sí. Yo, si me lo permiten, quisiera anotar algo que creo que tenemos que tener presentes. Miren, hablamos, y esta es la tradición de Louis Pasteur y es absolutamente extraordinaria, pero una de las obsesiones de los microbiólogos, y yo creo que de todos los biólogos en general, es el aislamiento de poblaciones, de especies que podamos identificar claramente como única. Pero la naturaleza no es así. De hecho, si algo hemos aprendido los biólogos en nuestra descripción de la naturaleza es que los seres vivos son extraordinariamente promiscuos. Y no lo digo en un sentido moral, sobre todo con este intercambio de material genético, sino en términos de la convivencia entre distintas especies es la regla general que uno observa. Y esta es una pregunta que le haría sobre todo al doctor Ponce León desde una perspectiva completamente ingenua. Me pregunto si conocemos patógenos que requieran de una especie asociada distinta que puede estar infectando para potenciar su capacidad infectiva y si no podríamos, por ejemplo, atacar a la especie no patógena sino a la otra. Y la otra posibilidad, que a mí me llama mucho la atención y que hemos estado explorando, de hecho, teóricamente en el laboratorio, viene de un comentario que una vez me hizo una amiga muy querida, la doctora Baridó, que está por aquí, y es que con frecuencia lo que nosotros observamos como un fenómeno de resistencia es la formación de biofilms y las bacterias de la misma población que están en la parte inferior quedan protegidas de los efectos de las dosis altas de los antibióticos porque el antibiótico no se difumina hacia abajo. Entonces, si hay esta tendencia de formar este tipo de poblaciones laminadas, si me permiten decirlo así, o estratificadas, si no habrá otro tipo de moléculas que atacando esa conducta microbiana de formar estas estratificaciones puedan ser un blanco de ataque hacia ese tipo de patógenos. Un caso concreto que les decía estamos examinando en el laboratorio teóricamente con la tesis de Ricardo Hernández, que también está por aquí, es el de utilizar las moléculas señaladoras que inducen los hábitos de biofilmes, que serían por ejemplo las alarmonas, que hasta donde yo sé han sido prácticamente poco consideradas como otro blanco potencial en el combate hacia las infecciones. Sí, muy interesante. Bueno, en clínica realmente debo decir que una asociación bacteriana así no la conozco realmente. Ayer en una reunión en donde estábamos mencionaron de una espiroqueta que requiere de otra bacteria para fijarse en la luz intestinal. Pero en términos de alguna entidad clínica, por lo menos ahorita no la podría identificar, podría llevar quizás a otras situaciones, en términos de que hay enfermedades propiamente, que por la actividad de un microorganismo, y el caso, por ejemplo, más característico sería VIH, la infección por el virus ocasiona un cambio en el organismo que permite que otras especies bacterianas inmediatamente
puedan tener un efecto deletéreo y ser la causa propiamente del fallecimiento de los enfermos, no directamente el VIH. La otra asociación se da entre ellas mismas cuando alcanzan, y tiene un poco que ver también con lo de las alarmomas, este quorum sensing que hay entre las bacterias, en donde alcanzar un determinado nivel de desarrollo, pueden empezar a desarrollar actividades o productos que no se fabricaban en otras circunstancias, como la producción de slime para, pues, no protegerse, sino para estar ahí, quizás nada más cómodamente, ¿verdad? Pero es lo que se me ocurre, y desde luego intervenir para evitar la producción de slime sería una manera interesante de tratar de resolver muchos problemas clínicos que están relacionados precisamente a eso, ¿no? Básicamente. Entonces, hay una pregunta por ahí. Sí, por favor. Perdón. La compañera, luego la señorita, y por acá había otra pregunta. Bueno, yo quiero darles un comentario y una pregunta, hacerles una pregunta. El comentario es que, pues, creo que sería buena idea también incluir la perspectiva de un zootecnista aquí, porque creo que algo que queda claro es que un factor importante en la resistencia a genes es el lado de la producción pecuaria. Y bueno, yo estudié en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y hoy en día todavía se enseña que los administrar antibióticos a los cerdos y a los pollos es una práctica común, y aunque sí, bueno, mi maestra sí lo pone en duda, así como, pues sí, se sigue haciendo y se sigue enseñando en la facultad, ¿no?, hoy. Y por otro lado, quería preguntarle al doctor Ponce de León, él mencionó que una de las opciones viables para el control de la resistencia a antibióticos es el uso de fagos, y mi pregunta es si esto se usa actualmente, o hay una investigación para empezar a utilizar los fagos, o si se utilizan ya, y si no, ¿por qué? O sea, si este es un problema que ya está como una emergencia global, ¿por qué no se utilizan todavía los fagos como una terapia antimicrobiana? No, sí, claro, desde luego, en veterinaria me imagino que es parte del programa enseñarles a producir carne de una manera más eficiente. Hay otros mecanismos para producirla también más eficiente, no es quizás tan costo efectivo, necesariamente tendría que subir el precio de la carne, pero los resultados tendrían beneficios quizás económicos mayores tratando de resolver el problema de la resistencia a través de este tipo de controles. Los fagos sí se utilizan, de hecho en Rusia se utilizan clínicamente para tratar infecciones. Es un área de investigación que desde luego se va a desarrollar, me imagino que con amplitud en diferentes laboratorios. Yo no sé de nadie que en México esté trabajando con fagos para su utilización clínica, pero sí sé que en particularmente Rusia se utilizan clínicamente y hay un gran programa de investigación en relación a esto. Perdón, permítanme completar la información que acaba de dar el doctor Ponce de León con la historia del descubrimiento de los virus, que ocurrió para cualquier fin práctico con estas aplicaciones terapéuticas en México, en Yucatán, con Félix de Rel, uno de los descubridores de los virus. Él tuvo la vida que todo científico debería tener. Fue aventurero, fue traficante de armas, tuvo que salir de un par de países perseguido por maridos furiosos, se dedicaba en Guatemala a producir lo que él llamaba el banana whisky, que era un whisky que debe haber sido espantoso, pero que hacía con base a plátano, y terminó contratado por el gobierno de México para trabajar
con sueldo federal, con recursos de la nación, en la hacienda de uno de los ministros de don Porfirio Díaz. Tenemos una larga tradición en ese sentido. Y él cuenta en sus notas que estando en un laboratorio que había montado en Yucatán, se acercaron los campesinos y le dijeron que tenían una plaga de langostas, del insecto, ¿no? Desde luego que si eso hubiera ocurrido en Oaxaca, la plaga se hubiera solucionado sola, pero estaba en Yucatán. Él fue a caminar con los campesinos en medio de los campos de cultivo y él describe, por ejemplo, el golpeteo de los insectos cuando le golpeaban el rostro, el cuerpo, y se dio cuenta que había algunas langostas que se caían al suelo y que no se morían del todo. Entonces recogió los cuerpos de estas langostas, les hizo lo que creo que se podrían llamar autopsias prematuras, hizo cultivos del contenido de los insectos y se dio cuenta que en las colonias de bacterias aparecían unos huequitos. Como era una persona muy inquieta, eventualmente dejó México y estaba en Francia, me parece, él era de origen canadiense, estaba en Francia cuando se suelta la Primera Guerra Mundial y en ese momento recordó, ante la gran cantidad de muertos por infecciones que había en las trincheras de los soldados franceses, recordó que había visto esos huequitos en las colonias de bacterias estando en México. Y entonces empezaron a distribuir bacteriófagos para los soldados para acabar con los problemas de disentería. De manera que hay una conexión, si no entre la cochinita pibil, cuando menos entre el uso de bacterias como una herramienta terapéutica que arranca en México en una hacienda de Enequén. Había una pregunta por favor. Buenas tardes. Hace un momento el doctor Gogarten mencionó que había una buena noticia y una mala noticia para el caso de Aeromonas y eran referentes a la facilidad para adquirir resistencia y sin embargo que sin el antibiótico se vuelve muy sencillo recuperar la población no resistente. Sin embargo, estos valores deben variar para distintas resistencias y para distintas bacterias. Entonces, siendo así, ¿qué tan bueno es el enfoque de la rotación de antibióticos y más a la luz de los biofilms que pueden ser no solamente estratificados, sino de muchas poblaciones distintas de bacterias repartiéndose el trabajo? So I think it depends how long the antibiotic already has been present. If an antibiotic is offered for the first time and resistance arises the first time, the cost of resistance usually is higher. The longer an antibiotic is in the system, the more the resistant bacteria adjust and the smaller their selective disadvantage becomes. And I think, as Samuel said, if you then take out the antibiotic and you come back, there's usually some resistant genes still hanging around. So the second time it doesn't work quite as well as the first time around. So I think it depends, and it's probably also different for different antibiotics, that kind of the cost associated with it. I want to make another comment on the really fascinating story of the phages. So there was a paper in PNAS last year which suggested that there is a second adaptive immune system in humans which is based on phage. So we collaborate with phage that attack our bacteria. So we provide a resting place for the phage. The phage have evolved receptors that allow them to hang on in our mucous membranes. And if no bacterium comes, they can be infected by the phage. The phage will infect those bacteria, and then we don't get sick from it. So there is an interesting coevolution between the enemy of our enemy is our friend, and
we try to be friendly to the phages that attack the bacteria that make us sick. Tenemos tiempo para dos preguntas más. Esperanza, por favor. Muy concreta, ¿cuál es la experiencia de clavulánico, del ácido clavulánico? O sea, ¿sí ayuda? O sea, ¿sí esta estrategia de inhibir a las enzimas que degradan a los antibióticos es? Es una muy buena experiencia. Yo creo que es un éxito haber agregado la molécula a antibióticos que utilizábamos de tiempo atrás, porque se modificó completamente. Por ejemplo, ampicilina más sulbactam, o amoxicilina con ácido clavulánico, su capacidad de resolver un problema clínico se incrementa de manera notable y de hecho ha permitido seguir utilizando este tipo de moléculas, estos beta-lactámicos con estos agregados de manera muy exitosa todavía. Y si ustedes recuerdan una de las láminas que pasé de la doctora López Vidal, que mostraba una muy buena efectividad para E. coli, era ampicilina con ácido, era clavulánico, creo, ¿verdad? Sí, sí, es una gran experiencia, es un camino que hay que seguir buscando efectivamente para bloquear específicamente algunas de las acciones utilizando, identificando el mecanismo que inactiva al antibiótico para bloquearlo y poderlo seguir usando, claro. Doctora López Vidal. Sí, quizás un comentario acerca del no uso de antibióticos es la tetraciclina. Sí, tenemos muchos años de no usarlo y los genes están en los genomas bacterianos por siempre. Entonces, el no uso de antibióticos no siempre se resuelve de manera exitosa para la resistencia hacia ciertos antibióticos y un muy buen ejemplo es la tetraciclina. Y el segundo punto que quería comentar era las nuevas moléculas que empiezan a reportarse en la literatura para aquellos jóvenes que quieren iniciarse en este tan fascinante reto, es aquellas moléculas que tengan la capacidad de ingresar intracelularmente a las bacterias, a tener que ver con la interferencia de la cadena respiratoria o del estrés oxidativo. Parece ser que prometen, porque además de ser moléculas específicas para bacterias, prometen una eficacia muy específica solamente para las bacterias, porque no ha sido motivo de esta plática, pero los antibióticos pues no son dulces, ¿no? También tienen efectos importantes en el humano y su uso también hay un impacto en la salud. Entonces, pensar en estas moléculas que se pueden diseñar, porque si una base de datos es muy rica, es el conocimiento de las proteínas y de los genes bacterianos. Entonces, para todos aquellos que les gusta la informática y quieren y la síntesis de nuevas moléculas, pues este podría ser un área de mucha oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta aquí al centro, por favor. Muy bien, muchas gracias. Prefiero sentado. Yo tengo un comentario, y si bien es cierto que la transferencia de material genético es promiscuo, también es cierto que parte de ese material genético puede resultar deleterio para el organismo que lo adquiere. Por tanto, hay sistemas en donde se reprime la expresión de dicho material genético adquirido y tiene referencia con lo que mencionó la primera persona que preguntó, en donde efectivamente ya que se encuentra, entre comillas, una adaptación, un uso, es cuando se desreprime. Y estos sistemas están ampliamente difundidos, especialmente en bacterias, y son conocidos como reguladores genogenéticos. Entonces, sí, sí, absolutamente de acuerdo. Era justo a lo que yo me refería cuando depende un poco del sitio de inserción, ¿no? Pero bueno, con esto creo que podemos dar por terminado porque el tiempo siempre es una limitante fuerte. Yo quisiera agradecerles muy especialmente a los doctores Gogarten, al doctor Ponce de León, el que hayan aceptado la invitación para estar este día con todos nosotros. Les quisiera agradecer a ustedes su asistencia y creo que si alguna lección podemos derivar de
la discusión que hubo hoy, es que las fronteras entre ciencia básica y ciencia aplicada suelen ser más falsas de lo que se imaginan algunos, porque se dan ustedes cuenta que hemos transitado con una enorme libertad desde problemas muy básicos como la evolución bacteriana hasta problemas tan prácticos como la presión pavorosa que significa la disponibilidad de nuevos antibióticos, su uso industrial y demás. Muchas gracias por su asistencia y todos ustedes saben que pueden acceder en la red a la programación del Colegio Nacional, donde siempre serán bienvenidos. Muchas gracias.